Hola gente, ¿cómo andan? Bienvenidos al canal y bienvenidos a un nuevo video. Yo soy San, un saludo muy pero muy grande para todos. Hoy les traigo un video un poco distinto quizás. Es un video que no va a tratar sobre FIFA, sino que sí va a tratar sobre fútbol y más precisamente sobre el fútbol argentino. Hace bastante tiempo tenía la idea de traer algo sobre fútbol argentino, que es una de las cosas que más me apasiona y más sigo, hace con más frecuencia y hace bastante tiempo que sigo el fútbol argentino. Y realmente no se me ocurría qué idea y hace un tiempo que vengo armando la idea, maquinando la idea de hablarles sobre jugadores, ahí por eso es el título, de qué fue de la vida de estos jugadores. Es básicamente hablarles sobre jugadores que tuvieron un momento en el cual eran reconocidos a nivel local. No estamos hablando de grandes estrellas a nivel mundial, obviamente, siempre estamos hablando de jugadores que tuvieron un pequeño reconocimiento, aunque sea a nivel local, que seguramente en esa época, si yo te decía el nombre de ese jugador, seguramente sabías quién era, y que actualmente se encuentran, por alguna manera decirlo, desaparecidos. Son jugadores que realmente salieron del radar o del mapa de lo que vendría siendo el fútbol y sobre todo de Primera División o de la B Nacional. Jugadores que realmente no se sabe dónde están, y me puse a averiguar y la verdad que me gustó mucho la idea porque realmente encontré jugadores que hace mucho que no sabía dónde estaban y encontré dónde se encuentran jugando y de qué fue su vida luego que tuvieron ese momento importante en lo que fue la Primera División Argentina. Así que gente, espero que les guste el video y vamos a arrancar hablando del primer jugador. José Luis Martínez Guyota, Wally conocido normalmente apodado, jugador que surgió de las divisiones inferiores de Racing, que debuta en el año 2007 en uno de estos famosos torneos de verano que se organizan en Mar del Plata entre los equipos grandes del fútbol argentino, arquero que oficialmente en el campeonato debuta en la apertura 2007, entra por la expulsión del arquero habitualmente titular en ese momento en Racing, que era Gustavo Campagnolo, arquero histórico que luego se convertiría en entrenador de arqueros de Racing, de San Lorenzo y de otros equipos. Además también compartía plantel en ese momento con Hilario Navarro, que había llegado hace muy pero muy poquito, por lo cual no pudo atajar mucho durante ese campeonato. Ya en el año 2008, en el clausura, entra en la fecha 14 reemplazando a Navarro, a Hilario Navarro, que en ese momento era el arquero titular, que se lesiona y a partir de ese momento se gana la titularidad. En ese año Racing pasaba un momento bastante, bastante complicado, por lo cual tuvo que jugar la promoción en el 2008 para decidir si no finalmente se quedaba en primera. Logra quedarse en primera, en la cual Wally o José Luis Martínez Guyota tiene un buen rendimiento. Al campeonato siguiente, que es la apertura 2008, realmente tuvo buenos rendimientos y era el arquero titular de Racing, pero llegó un arquero que fue Pablo Migliore, que una vez que Wally tuvo una lesión antes del clásico frente a Independiente, atajó Pablo Migliore y le volvió a ganar el puesto, por lo cual Wally perdió en ese momento la titularidad del arco de Racing. Ataja nuevamente en ese campeonato en la fecha 11, en el que sería su último partido en la academia como titular, ya que luego permanecería en la academia 2 años más hasta el 2010, pero finalmente terminaría yéndose del club. Luego pasó por clubes del ascenso como son Gimnasia Jujuy, Aldo Civi o Boca Unidos, clubes donde alternó titularidad y suplencia, esto es desde el año 2010 hasta el año 2015, en ninguno de los equipos se pudo establecer. Pasó a San Martín de Tucumán, donde disputó el torneo Federal A, tampoco tuvo mucha resonancia realmente su participación allí, y finalmente actualmente se encuentra jugando en el Gutiérrez Sport Club, que es un club también que disputa el torneo Federal A, que actualmente se encuentra último en una de sus zonas, y que es un club mendocino. Realmente es un arquero de 32 años, que en el momento que surgió yo creo que era un arquero muy pero muy interesante. Como les digo, cuando apareció en Racing tenía buenos rendimientos, así que realmente me llamó mucho la atención que a lo largo de su vida o a lo largo de su carrera no haya podido destacar mucho más y no se haya podido afianzar en algún club de primera. Daniel Vilos, el Flaco, jugador que debuta en Banfield en el año 2001, jugador de 1,93 m de altura, que era una de las cosas que más destacaban en él. Jugó en el Club Atlético Banfield desde el año 2001 hasta el año 2005. Este año tiene una gran temporada en Banfield, el año 2005, por lo cual le va el interés de Boca Juniors y en particular de su técnico Alfio Basile. En el año 2005 llega a Boca Juniors y se mantendrá ahí durante un año en el cual seguramente fue el mejor año de su carrera. En Boca Juniors no solamente fue titular y pieza indispensable, sino que además obtuvo muchísimos títulos de la mano de Alfio Basile y varios jugadores muy pero muy importantes de Boca, como es el caso de Martín Palermo, Rodrigo Palacios o Federico Insúa, que tuvieron un gran rendimiento junto con el Flaco Vilos. Luego de ese gran año en Boca, le llega una oferta del San Etienne en Francia, por lo cual decide marcharse allí. Durante esta temporada fue muy pero muy irregular, no logró la continuidad que esperaba, por lo cual decide marcharse. En el medio de esta temporada en Francia, fue convocado a la selección argentina y además, por sus orígenes, Daniel Vilos tenía orígenes croatas, fue pretendido por la selección croata, pero finalmente se decanta por jugar en la selección argentina, en la cual juega un único amistoso frente a España. Luego de la experiencia fallida en el San Etienne, llega a la América de México, durante solamente permanece 4 meses. De allí se va a préstamo a San Lorenzo Almagro, donde llega como un jugador
muy importante para reforzar la plantilla, pero lamentablemente apenas llega se lesiona la rodilla, una lesión que lo tendría mal traer muchísimos años, por lo cual en el año 2008 regresa al Saint-Étienne, en el año 2009 rescinde contrato y llega a Banfield, el club de sus amores, donde había debutado, pero no puede jugar ningún partido debido a esta lesión a la cual no se puede recuperar, y en el año 2009, a los 30 años o 29, termina retirándose del fútbol por primera vez. En el año 2011 concreta su vuelta al fútbol luego de casi 2 años de retiro, lo hace en el club Douglas Haig de Pergamino, ciudad en la cual él había nacido, pero únicamente lo hace jugando un par de partidos, por lo cual nuevamente a mitad de año se vuelve a retirar y finalmente pone fin a su carrera como jugador profesional. Nicolás Frutos, delantero argentino, que desde que apareció por primera vez en el año 2000 en Unión de Santa Fe, club donde hace su debut, siempre destacó su gran altura, 1,94 m, tuvo un muy buen paso por Unión, lo cual le valió, luego de 2 años en el año 2012, su paso al primer club grande donde jugó, que fue San Lorenzo Almagro, integró el plantel campeón de la Copa Sudamericana, aunque no fue una de las piezas fundamentales, por lo cual en el año 2003, al no poder asegurarle titularidad, decide irse a Nueva Chicago. Una vez llegado a Nueva Chicago, juega un único partido, luego del cual decide probar su primera experiencia europea, yéndose a la segunda división de España, más precisamente a la Universidad de Las Palmas. Tras esta primera experiencia europea truncada, que en la cual únicamente puede marcar un gol en 18 partidos, decide regresar a la Argentina. Más precisamente a Gimnasia de La Plata, el Lobo, en el cual recupera su nivel y en el Apertura 2004 marca 7 goles en 17 partidos. Luego de este buen año en Gimnasia de La Plata, le vale su segundo traspaso a un equipo grande del fútbol argentino, más precisamente a Independiente de Avellaneda. En esta temporada Independiente logra marcar 19 goles en 28 partidos, por lo cual le vale la oportunidad de volver al fútbol europeo, más precisamente al Anderlecht de Bélgica, en el cual llega en el año 2005. Las primeras dos temporadas que disputa allí, la disputa con compañeros argentinos, como es el caso de Lucas Biglia o Nicolás Pareja, y son muy pero muy buenas para Nicolás Frutos, en la cual terminó anotando una cantidad de 59 goles en 96 partidos. Luego de 2 años en Bélgica, donde obtiene varios títulos a nivel local, en el año 2007 sufre una lesión en el pie izquierdo, más precisamente en el tendón de Aquiles, una lesión la cual lo tendrá mal traer durante 2 años desde el 2007 al 2009 con recaídas en esta misma lesión, por lo cual en el año 2009 y luego de charlar con los médicos del Anderlecht decide a los 28 años ponerle fin a su carrera. Actualmente, luego de varios años viviendo en Bélgica y debido a la gran relación que quedó con el club, se encuentra dirigiendo las divisiones inferiores, más precisamente la reserva del Anderlecht de Bélgica. Sebastián Balsas, delantero uruguayo que debuta en el año 2007 en el equipo Racing de Montevideo de la segunda división del fútbol uruguayo. Ese mismo año logran el ascenso a primera división, siendo Balsa uno de los pilares del equipo. Al año siguiente permanece en Racing de Montevideo y obtiene un muy pero muy buen resultado del equipo en general, que es la clasificación a la Copa Libertadores del año siguiente. Esto le vale a Balsas el interés de equipos grandes de Uruguay como Peñarol y Nacional. Termina el año siguiente yéndose a Nacional, donde durante todo ese año, esa temporada, tiene muy pero muy buen rendimiento, lo cual le vale el interés de equipos del fútbol argentino como lo era en ese momento Tigre de Victoria, que venía de grandes campañas tanto con Diego Caña como con Rodolfo Arruebarrena, también de Estudiantes de La Plata, de River Plate, uno de los grandes del fútbol argentino, pero termina viniendo a San Lorenzo de Almagro, otro equipo también importante del fútbol argentino. Allí alterna buenas y malas, tiene partidos muy buenos, por ejemplo contra Racing, donde marca el gol decisivo para que el equipo pueda ganar, un partido más que recordado, calculo yo el mejor partido de Balsas en San Lorenzo, cuando le mete el gol de la victoria en la Bombonera a Boca en el 2-1, en el cual San Lorenzo le gana 2-1 a Boca en la cancha de Boca, y también tiene un partido muy bueno contra Tigre, donde también marca un gol. A medida de esto, el rendimiento de Balsas fue de mayor a menor, fue decayendo, el técnico en ese momento, Ramón Díaz, lo empezó a excluir de la lista, empezó a ser suplente y además por algún que otro problema extradeportivo que tuvo con el entrenador termina yéndose del equipo y va a Argentinos Juniors, que es otro equipo también del fútbol argentino. Allí no tiene la mejor de las temporadas, la temporada 2010-2011, termina lesionado, además tuvo un hecho de inseguridad con otro jugador en ese momento de Argentinos Juniors que era Sergio Escudero, lo terminan apuñalando durante este hecho de inseguridad, tanto en el brazo como en la pierna, lo cuenta él en una entrevista, por lo cual debido a este hecho de inseguridad se va de la Argentina. Primero desemboca en el equipo Independiente Rivadavia de Mendoza, que es un equipo de Argentina, en el año 2012. En este equipo, apenas llega, se lesiona los ligamentos cruzados, por lo cual decide rescindir el contrato y ahí sí se va del fútbol argentino a España. Emigra al Córdoba de España, donde cuando llega le descubren una triple hernia de disco, vale decir que este jugador es un jugador muy alto y las hernias de disco en las
en las personas altas, que es una lesión a las cuales es bastante, bastante propensas. Por lo cual Balsas, debido al dolor que sentía, decide parar de jugar al fútbol. Viene a jugar al fútbol uruguayo, a Racing de Montevideo, que es el equipo donde había debutado deportivamente, pero tampoco puede jugar, por lo cual en el año 2014 decide retirarse a los 28 años. Actualmente Balsas tiene 30 años y en España está viviendo en este momento y se dedica, tiene un restaurante, un lugar de comida, en el cual además van a estar viendo la foto, es mozo y atiende las mesas del lugar allí como cualquier mozo de cualquier bar. Y el último es un caso muy pero muy particular, porque es un jugador que en sus inicios se hablaba de que podía ser uno de los grandes delanteros a futuro del fútbol argentino. Arrancó muy pero muy bien durante su primera etapa en el club donde arrancó, que es San Lorenzo, pero luego su rendimiento fue cayendo y de a poco la estrella que parecía ser se fue apagando. Hernán Peirone, jugador surgido de las divisiones inferiores de San Lorenzo, jugador que antes de debutar allí pasó por todas las divisiones inferiores de la selección nacional argentina, jugó en el sub-17, en el sub-20, fue compañero de Lionel Messi, hoy considerado uno de los mejores jugadores del mundo. Hernán Peirone debuta en San Lorenzo a los 17 años en la primera división del fútbol argentino. Lo haría en el año 2004 frente a Racing Club. Un año más tarde, en el año 2005, y con 18 años, lograría uno de los momentos más importantes de su carrera al marcarle 3 goles en menos de 30 minutos a Boca Juniors en un partido oficial, por lo cual se presagiaban cosas muy pero muy buenas para este chico de 18 años. La realidad que el látigo, como lo apodan, se mantuvo 4 años más en San Lorenzo hasta el año 2009, en el cual realmente no pudo destacarse y no pudo demostrar el gran nivel que todos esperaban, por lo cual en el año 2009 decide abandonar San Lorenzo para irse a jugar al Emelec de Ecuador. En este club se mantendría hasta el año 2010 con un rendimiento bastante irregular, por lo cual en este mismo año decide irse a jugar a Chile, más precisamente al San Luis de Quillota, equipo en el cual es titular y tiene un buen rendimiento, pero debido a que este equipo estaba comprometido con el descenso y pierde la categoría, decide emigrar en este caso hacia Perú, más precisamente a la Alianza Lima. Luego de un año en Perú, le rescinden el contrato por bajo rendimiento, por lo cual vuelve a jugar a Chile, pero esta vez lo hace en la primera B nacional de este país, más precisamente en Unión Temuco. Luego de una mala temporada allí, vuelve a jugar a la Argentina, pero esta vez lo hace en el Torneo Federal B, más precisamente en Estudiantes de Río Cuarto, de Córdoba, la provincia en la cual nació. Luego de medio semestre allí, vuelve a jugar esta vez a la primera B nacional de Chile, pero esta vez lo hace en Unión San Felipe, y luego de medio año allí, regresa nuevamente a Estudiantes de Río Cuarto. Una vez que regresa a Estudiantes de Río Cuarto, se queda durante un año en el año 2014, y en el año 2015 decide irse a Unión de Sunchales del Torneo Federal A. Luego de un año allí, va a jugar a Racing de Córdoba, pasa por Estudiantes de Río Cuarto, y para terminar actualmente en el Club Deportivo Español de la Primera B Metropolitana. Gente, estos fueron los 5 jugadores de este episodio, espero que les haya gustado la idea. Por favor, pónganme en los comentarios si les gustó y jugadores que les gustaría que traiga, o jugadores que tengan una historia interesante para poder traer en próximos capítulos. Por favor, si son nuevos en el canal, suscríbanse, que me ayudan un montón. Si están siempre en los directos o en los videos, dejen su like, que me dan una mano importante. Y gente, nos vemos la próxima y un saludo muy grande. Adiós.